Con una danza prehispánica en el Centro Arqueológico Teotihuacán, este martes se llevó a cabo la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo, el cual iluminará los Juegos Panamericanos. A esta ceremonia asistieron los titulares del Comité Organizador de Lima 2019, Carlos Alberto Neuhaus, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra, así como la directora general de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Este acto empezó con el desfile de las banderas de los 41 países que serán representados en la justa. Luego empezó la ceremonia del encendido del Fuego Nuevo, que desde hoy ilumina ya los Juegos Panamericanos Lima 2019, y el cual llegará en una antorcha para la ceremonia de la inauguración el 26 de julio. Notimex.